Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Hola, teacher. Good night, teacher. Good night. Bueno, prueba de sonido pasó. Ok. Thank you. Good evening. Good evening, guys. Welcome back. Hey, teacher. Good evening. Vamos a comenzar entonces, ya son las 8, vamos a dar inicio a la clase, chicos y chicas, muchachos y muchachas. Ok. Hola, dime. Bueno, me acabo de conectar, le dijeron algo de lo que no hemos recibido confirmación. Ah, sí, ahorita mismo les explico eso, a explicarles iba. Por cierto, vaya, los que me preguntaron ayer sobre que ya habían enviado la documentación y que no habían recibido el correo de confirmación, pues hoy pregunté y me dijeron que es que están revisándolo cada uno, ¿verdad? Detenidamente. Entonces, si no han recibido el correo, se lo van a enviar. Solamente tienen que tener paciencia, ¿ok? O sea, ya a todos les cayeron, solamente los están revisando uno por uno para realizar la inscripción, ¿verdad? Que es un proceso un poquito lento. Entonces, les pido paciencia para que ustedes estén pendientes porque cualquier cosa, alguna observación que les puedan ver ahí, siempre se lo van a hacer llegar mediante el correo, ¿verdad? Entonces, ustedes simplemente tienen que ser pacientes porque acuérdense que son bastantes estudiantes de no solo son ustedes, ¿verdad? Son varios cursos los que hay. Entonces, no solo estamos aquí los que están en este curso de inglés principiante 2, sino que hay varios. Entonces, paciencia, por favor. Así que cualquier cosa ahí, si tienen todavía algunas dudas para preguntar, díganme a mí, me escriben cualquier cosa. ¿Ok? Ok. Quedamos en esta. Bueno, buenas noches. Sean bienvenidos de nuevo. Hoy estamos a 10 de agosto. Ya falta un poco para finalizar. Nos habíamos quedado acá. Yes, por acá. No recuerdo sin. Por el vocabulario, Athletics, creo que en la primera. La segunda, sí. Y vamos a la tercera acá. Correcto. Entonces vamos a continuar con el vocabulario, ¿verdad? Que estábamos viendo ayer en la clase. Estábamos con los deportes. Y vamos a continuar con la diapositiva acá. Lo vamos a hacer un poquito rapidito, ¿verdad? Solo el vocabulario. Y vamos a practicar lo que es acá. Podemos ver. Está. Previamente habíamos visto los diferentes tipos de deportes. Les decía que son populares en Estados Unidos y en Canadá. Entonces estamos viendo acá un poco sobre cómo se dicen, ¿verdad? ¿Cómo se llaman en inglés? Les decía que diving, hay algunos que nunca lo habían escuchado, que es la primera vez que escuchan ese tipo de deporte. Entonces el diving les decía que era como el swimming, pero es el clavado, ¿verdad? Es diferente. Entonces vamos a continuar con este otro. Nos habíamos quedado en este. Entonces yo les decía el motor racing, que este significa ya sea de motocicletas o de carros, ¿verdad? De los Fórmula 1 que le dicen, que es usualmente bien ruidoso eso. Aquí dice motor racing might be exciting but loud. Puede ser excitante para los que les gustan los autos, ¿verdad? Y las motocicletas, pero para algunos puede ser muy molesto ese ruido que hacen. Entonces, Riding significa, es la imagen de este lado. Si la pueden ver aquí, la muchacha que está cabalgando el caballo. Riding through the woods must be lovely. Entonces es como
cabalgar a caballo. Skiing can be a very, very expensive sport. Ski es un deporte algo carito, dicen. Entonces, esto se ve más que todo en el lado norte, como les decía, Estados Unidos y Canadá, porque se necesita la nieve para eso, ¿verdad? Snooker, que es el rugby, es un deporte un poco violento, diría yo. We played the rugby match last week. Entonces pueden ver estos dos muchachos acá. Ahí se dan golpes, se jalan, es un poco rudo, ¿verdad? Ese deporte. Siempre tiene que ver con una pelota, pero la pelota no la están jugando con los pies, sino que la usan con las manos. Y vamos a ver el snooker, que es este último donde está la muchacha. ¿Cómo le dicen aquí? El billar, ¿verdad? Vamos a jugar billar, le dicen. Entonces, we play snooker until early in the morning. Estos son algunos de los populares de Estados Unidos y Canadá. Dice squash. Squash es parecido al tenis. Un poco parecido, ¿verdad? Pero en este caso no son dos oponentes que se ponen así de frente, sino que son dos que se ponen a jugar con una pared. Digamos la pared acá y están los dos oponentes acá, uno y el otro, y están jugando con una pelotita también. Entonces, es parecido al tenis. We play squash indoors with a long racket and a small hardball. La pelotita es un poco más pequeña también. El squash representa Están dos personas jugando, dándole una pelota así como el tenis, pero en vez de uno a uno, están con la pared. Surfing, que este es bien popular, ¿verdad? Incluso aquí en el país. Surfing se podría decir que es más que todo en las costas, ¿verdad? Donde hay playa. Surfing is a big business in California. Entonces, en los lugares, digamos, que hay playa, donde hay bastante olas grandes, se puede ver el surfing. Y luego estuvo el mundial, ¿verdad? Acá en El Salvador, que es muy popular acá. Swimming, que es este, ¿verdad? Swimming is one of the best forms of exercise because it involves all of our muscles. Este es el más popular, nadar, ¿verdad? El nado. Tennis, que es el que está acá. She played tennis on her high school team. Son muy parecidos, ¿verdad? Solo que aquí ella se va a enfrentar a alguien más con una red en medio y ellos dos hacia los extremos. Y los últimos sería voleibol. En este caso también se parece a los otros dos, solo que aquí la pelota es grande y hay más jugadores. The women play volleyball on the court. Weightlifting. Ese es bastante popular también. Ahora, los que les gusta mantenerse en forma lo hacen bastante seguido. Es el levantamiento de pesas. Weightlifting requires keeping a strict diet. Si ustedes quieren adentrarse mucho a este deporte, tipo de deporte, dice que requiere una dieta estricta, ¿verdad? No hay que andar comiendo cositas así, comida rápida de esa chatarra. Y el último tenemos windsurfing, que el windsurfing, casi no se ve de estos lados, ¿verdad? Sino que es popular en Estados Unidos. Windsurfing is a popular sport in Hood River. Es muy popular, dice, en Oregon. ¿En qué consiste? En una tabla de surfear, porque la misma palabra lo dice, surfing. ¿Y wind qué significa? Viento. O sea que es como ir surfeando, pero con una vela. De ese deporte no sé mucho, la verdad, pero sí es muy popular en Estados Unidos. Vamos a continuar entonces con un resumen acá de los que nos faltaron. El más popular, que es el fútbol, ¿verdad? Ya vimos skiing, diving, que también es buceo, climbing, que es escalar, es algo extremo, hay de tener cuidado, volleyball, hang gliding. Ese deporte no es muy popular, diría yo.
es algo extremo también. Karate, athletics, skateboarding también es muy popular. Aquí podemos ver a los jóvenes que les gusta eso, ¿verdad? Skating, ya lo habíamos visto. Snowboarding, este es muy popular en Canadá. Surfing, table tennis, rowing, también boxing, ya lo habíamos visto. En bodybuilding, que podría ser el weightlifting, se parecen bastantes. Vamos a ver la siguiente. Ahora, en Canadá, estos tipos, estas imágenes representan los tipos de deportes que son más populares. Entonces, vamos a ver cómo se llama cada uno de estos. Como pueden ver, este es el más fácil, ¿verdad? Se parece a uno de estos que está acá. Miren. ¿Cuál dirían que es este? Skiing. Ok, muy bien. El otro ya sería, también se parece a uno de los que vimos. ¿Cómo? Cuando van a... ¿Tienen que...? Este es un ejemplo. Vamos a ver. Mountain climbing. Siguiente, son dos niños. Es algo parecido, creo, al segundo. Es hiking. Y este es el más popular en Canadá. ¿Cuál sería este? Hockey. ¿A quiénes les gusta el hockey aquí? ¿No suelen ver el hockey? Es aburrido, ¿verdad? No. Bueno. Ice hockey. Hockey sobre hielo. Ok. Vamos a ver con la siguiente. Este... es como una señal, pero más bien aquí lo pone como snowmobiling, con esas maquinitas que se pueden transportar sobre la nieve, ¿verdad? Eso también es un deporte en Canadá. Igual está este dog sledding. Como les decía previamente, no me gusta que usen animalitos para ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que vamos a ver este también, que es el más popular, el béisbol. Tanto en Canadá como en Estados Unidos. A mí en lo personal también me gusta verlo. Mejor que el fútbol, diría. Pero bueno, ahí cada quien con su gusto, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos más. Este se parece también al skiing, pero sería cross country skiing. Este otro, a veces los muñecos no se pueden distinguir qué es lo que quiere decir. Este es ice skating. Ice skating. No podría ver bien si estos eran los skate. Y este sería los que se ponen, ¿verdad?, en los pies cuando hay bastante nieve. Usualmente solo en caricaturas lo veíamos eso cuando salía, parece que en Tom y Jerry parece que salía. Eso que se ponían unas como raquetas para no hundirse en la nieve. Entonces vemos este se llama snowshoe racing. Y el último que es canoeing. Este canoeing puede ser ya solo de una persona o de varios. Entonces, estos son los deportes más populares en Norteamérica, ¿verdad? Norteamérica abarca lo que es solo Estados Unidos y Canadá. Ok, vamos a ver. Entonces, me falta este, el último. Este también dice que es muy popular, que es el ice sculpting. Es la escultura de hielo. Nunca había escuchado de eso. Yo pensé que solo era como un pasatiempo. Y estamos viendo el snowboard, que es el snowboarding también, muy popular. Y el curling, que se parece, es similar también al hockey, pero de diferente manera. Y bueno, eso sería todo de la clase de que habíamos quedado pendiente ayer. Entonces, vamos a seguir avanzando acá un poco. Y vamos a continuar con la siguiente presentación. Ya son las 8:14. Y vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a discutir ahora? Dice acá. How to ask and answer in simple present WH questions. Si ustedes se recuerdan, previamente en una clase de hace varios días ya, les había enseñado lo que era
el present simple o simple present se puede decir de ambas formas. Entonces estuvimos viendo su estructura, que era afirmativa, era negativa y era en forma de questions. Y dentro de esa forma de questions encontrábamos las yes, no questions and las WH questions. Entonces hoy vamos a ver, hablar un poquito sobre lo que es para preguntar y para responder con las WH questions, pero en el simple present, en el presente simple, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una pequeña actividad y voy a requerir de su ayuda. Aquí, yo previamente les enseñé qué significa cada una de esas WH questions. ¿Se recuerdan cuáles eran, verdad? Les decía que era what, when, where, why. ¿Cuál otra me falta? Ajá, ¿cuál otra? Estaba what, when, where, ¿cuáles eran las otras? Porque son varias. Who. Why les dije, ajá. Who, why, falta otra. Why. Why, ajá, ¿y la otra? How. Where, ya está aquí, muy bien. Sí. Ok, entonces vamos a, esta es una pequeña actividad, a ver si se recuerdan. Para que, dice, answer the questions with the correct question word. Van a responder las preguntas con la question word, sea de acuerdo a lo que dice. Encendido el micrófono, que se escucha bastante interrupción ahí, por favor que lo apague. Silencio, Gabriel, por favor, hijo. Ahí después jugamos anoche, tienes toda la noche para jugar, pero ahorita no. Estoy en clases, hijo. Ok, muy bien. Vamos a empezar con la número uno, entonces. Dice que este tipo de question word, las question words son las que comienzan con la WH, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas palabras pregunta sobre el tiempo? What, when, or where? Help me, please. When. Which word asks a question about time? O sea, sobre el tiempo. What, when, where? ¿Qué dice el público? When. Uh-huh. No les digo la otra porque ustedes tienen que responderla muy bien. When. Vamos a ver, ¿alguien no está de acuerdo con la respuesta de los compañeros? ¿O está bien? When. What time is it? Uh-huh. Okay, number two. Which word asks a question about places? Esta pregunta sobre lugares. Where is the super? Where? Yes, excellent. And the last one. Which word asks a question about things? Esta obviamente sería what? Esta pregunta, ajá, pregunta, valga la redundancia, sobre cosas. Sería what? What is it? ¿Qué es? Okay. Muy bien, estamos en la onda, chicos. Vamos a continuar entonces. Thank you for your participation. Vamos a continuar entonces. Vale, entonces ahora voy a necesitar que apaguen sus micrófonos. Como ya no van a participar, es hora de explicarles. Apaguen sus microfonitos, please. Please. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ok, thank you. Hola, quien tenga el micrófono encendido, por favor, repito, apaguen sus micrófonos. Ok, thank you. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya habíamos hablado un poco sobre present simple o simple present, que es el presente simple, que se le agrega S o ES a los verbos, ¿verdad? En la tercera persona del singular nada más. De ahí
en los siguientes, en la primera persona, en la segunda, no sufren ningún cambio al verbo. Entonces, vamos a ver un poco de las information questions, que son las mismas. WH questions son las mismas. Dice que comienzan con una palabra en WH. WH, la misma palabra lo dice acá. Por ejemplo, who, what, when, where, why, or how. Estas son las principales, ¿verdad? Entonces, they ask for information and cannot be answered with a simple yes or no. Estos tipos de preguntas, de palabras, de information questions, dice que pregunta, de nuevo les digo, valga la redundancia, por información y no pueden ser respondidas con un simple sí o no. O sea, busca información específica. Por ejemplo, este sería, dice, where do people celebrate the date of the dead? Dice en español, ¿dónde celebran las personas el Día de los Muertos? Esto no se contesta con un yes or no, ¿verdad? Entonces tienen que ser específicos. ¿Dónde lo celebran la gente? ¿Me pueden decir ustedes? México. ¿En México? Ajá. Where do people celebrate the Day of the Dead? En México sería, porque ahí lo celebran bien distinto a lo que celebramos nosotros acá en El Salvador, ¿verdad? Ellos hacen como un tipo festival. Entonces pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? Entonces ustedes tienen que decir, where? In Mexico. Ahora, la segunda, when do Americans celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebran los americanos el Día de la Independencia? ¿Cuándo? July. July 4th. July, yes. Sería American, se referiría, supongamos que a los estadounidenses, ¿verdad? Que en toda América tenemos diferentes tipos de independencia. En Centroamérica casi es el mismo día, de ahí varían los días. Pero en este caso creo que se refiere a Estados Unidos. ¿Cuándo celebran, digamos, los Estados Unidos el Día de la Independencia? A ver si se recuerdan. 4 de julio. July the 4th, le dicen unos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así se hacen las preguntas en el simple present con las information questions. Where, pregunta dónde, y when, cuándo, o sea, la fecha. Vamos a continuar. Entonces, tenemos acá la estructura que dice que primero se empieza con la WH word, ya sea who, what, when, what time, se puede usar where, why, and how. Todas esas son question words, ¿verdad? Luego se va a colocar do o does dependiendo del sujeto, ¿verdad? Si el sujeto está en primera persona o segunda persona acá, usamos do. Pero si el sujeto es en tercera persona, ya sea he, she, it, usamos does. Y aquí no quiere decir que solo voy a usar does con estos tres, no. Solamente está siendo específico de tercera persona, pero de ahí lo pueden usar ustedes acá con los demás. Vamos a ver acá. La base form of the verb. Este es el verbo en su base normal, o sea, cuando no sufre el cambio. Vemos que en el simple present yo les explicaba que el verbo en tercera persona solo sufre el cambio de la S o la S en affirmative solamente, ¿verdad? De ahí en negative interrogative no sufre ningún cambio. Entonces, por lo tanto, los verbos se quedan, dice, el primero es see, eat, celebrate, begin, study, live, and meet. ¿Cómo se quedaría la question word? Sería, who do I see at school? Y esto final, que es el complemento más, por último, que tiene que ir siempre el question mark. Eso es indispensable, ¿verdad? Que vaya el question mark. Porque si no se lo ponen, entonces está incorrecto. Tendrían que ponérselo. Entonces diría, what do you eat at parties? ¿Qué es lo que comes en las fiestas? Dice. Ahora, con la siguiente.
Where does he study for school? Why does she live at home? Todas estas preguntas necesitan que ser respondidas, ¿verdad? No con un sí o con un no. Pide información específica. Ok, por ejemplo, diría la primera. Who do I see at school? ¿A quién veo yo en la escuela? Yo les puedo decir, veo a mi amiga, veo a mis amigos, a mis compañeros, a los licenciados, ajá, a los profesores. Ok, entonces ahí está preguntando. No tengo que responder yo con yes or no simplemente. No, eso sería incorrecto. Ok, entonces vamos a continuar acá. Vamos a ver usando el simple present WH questions. Estas son algunas que ya se las había explicado previamente. ¿Cuándo se usa when, why, where, when, and what? Dice, ya se las había explicado anteriormente. Dice que use a WH word for I, you, we, they, and plural nouns. Vamos a ver. Use a WH word with does before he. Se usa las WH words se usan con do, dice. Antes de I, you, we, they, y los nombres en plural. Se usan las WH words con does antes de la tercera persona, que dice que es he, she, it, en los nombres singulares. Use simple present information question to ask specific information. Se usan este tipo de preguntas para que sean más específicos, ¿verdad? Para preguntar sobre información específica. Por ejemplo, where do you live? I live in Mexico City. Está siendo específico. What time do you start work? 8:30, dice. Use simple present information questions to ask about. Se usa este tipo de preguntas para preguntar sobre los hábitos, los facts, que son hechos, tradiciones y actividades regulares. Por ejemplo, digo, when do they celebrate the date of death? Ya habíamos mencionado esta. Y la respuesta sería in November. Nosotros también lo celebramos en November, ¿verdad? Why does she travel to Mexico every year? ¿Por qué ella viaja a México todos los días? Dice, because she has family there. Entonces está siendo específica, le está diciendo, ¿por qué ella viaja a México todos los días? Todos los años, perdón. Porque ella tiene familia ahí. Esa es una razón, ¿verdad? You can answer information questions with a short or long answer. O sea, lo pueden decir. Pueden responder este tipo de preguntas con una respuesta corta o larga. ¿Cuál sería o cómo así? What do you eat on Thanksgiving? ¿Qué es lo que comen ustedes en el Día de Gracia? Bueno, aquí no lo celebramos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, ¿qué dice? Una respuesta corta sería turkey and pie. Simplemente dice las cosas que comen, ¿verdad? Que dice el pavo y el pie, que es el pastel. Y la respuesta larga sería, I eat turkey and pie. Entonces, esa sería la respuesta larga. Si solo quieren decir lo que comen, simple y sencillamente, decimos aquí, por ejemplo, what do you eat on Christmas? ¿Qué es lo que comen ustedes en Navidad? Tamales, pueden decir. Tamales. O I eat tamales. Esa sería la respuesta larga, ¿verdad? Y solo si digo tamales, esa sería la respuesta corta. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. De nuevo, aquí dice, usamos who para preguntar sobre personas. Ya les decía eso, ¿verdad? Who. Use what to ask about things. Ya lo habíamos visto también. What do you study? ¿Qué es lo que estudias? Dice. Use when to ask about time. Para preguntar sobre el tiempo, ¿verdad? O sea, los días, los meses, los años, las temporadas o partes del día. Y usamos what time to ask about. Clock time. O sea, si están haciendo específicos, what time. What time does your class finish? Si yo les pregunto, what time does your class finish? O sea, la clase en inglés, ustedes dirían at 9 o'clock. A las 9
sería 9 p.m. porque están siendo más específicos, ¿verdad? ¿Qué parte del día? A las 9 p.m., o sea, de la noche. 5 o'clock, o'clock, cuando es en punto, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Y usamos where para los lugares, para preguntar sobre lugares, ¿verdad? En la universidad, en la escuela, en el supermercado. Use why to ask about reasons. Why, la razón. Use how to ask about manner, para preguntar sobre las maneras. The way people do something, la manera en la que las personas hacen algo. Por ejemplo, how do you celebrate your birthday? ¿Cómo celebras tu cumpleaños? Entonces, yo les digo, we eat at my favorite restaurant. Nosotros vamos a comer a mi restaurante favorito. De esa manera lo celebro yo. Hay otros que no salen, prefieren quedarse en casa, o hay otros que, surprise, una sorpresa les tienen, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes contestan las preguntas de how. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora. Sí, vamos a la práctica. Como ya les expliqué un poco de las WH words, que son las information questions, también se puede decir, vamos a ir a los breakout rooms. Siento que ya hace mucho tiempo no lo usamos. Y vamos a completar estas. La primera ya está hecha, entonces sería 2, 3, 4, 5, and 6, que van a contestar en grupo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colocar when, where, aquí está, van a completar las preguntas con who, what, when, where, how, and do or does. Aquí les explicaba, ¿verdad? Cuando usamos do y does, dice que uso do antes de los pronombres I, you, we, they, and plural nouns. Y usamos does cuando se refiere a la tercera persona del singular y a los nombres singulares. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a completar aquí la primera rayita con cualquiera de estas, who, what, when, where, or how, y la segunda con do o con does, dependiendo de la regla que les enseñé previamente, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer aquí en grande. Teacher, ¿puede poner nuevamente la presentación, la anterior? La anterior. Sí, donde está el ejercicio. ¿Este o esta? Permítanme. Yo no veo nada, veo la pantalla. Siempre sale la de thank you, sale. Ay, disculpen que no sé. Ahora sí. Ok. Bye. ¿Te lo vuelvo a explicar? Porque si estaba perdida, no me había fijado y no me habían dicho. ¿Se lo vuelvo a explicar? Sí, por favor. ¿Me entendieron? Okay. No. Vaya, entonces les voy a explicar. Como les iba diciendo, acá les enseñé la regla que cuando tiene que ir do, dice antes de los pronombres I, you, we, they y los nouns, los nombres plurales. Y usamos does antes de he, she, it, and singular nouns. ¿Ok? Entonces, esta es la regla básica. Luego, me vengo acá y dice, voy a completar. Vamos a ver, siempre estoy ahí, ¿verdad? Ajá. Voy a completar el siguiente recuadro acá con las preguntas who, what, when, where, or how, que tienen que ir colocadas en la primera rayita acá, ¿verdad? En el primer espacio. Una de estas, ya sea who, what, when, where, or how. Y luego en la segunda rayita que vemos acá, porque está separado, vamos a colocar do or does, dependiendo de en qué vaya después el sujeto, si sea en tercera persona o en los de que les mencioné, que es I, you, we, and they. Entonces, ustedes es lo que van a hacer, simplemente rellenar esto. Entonces, nos vamos a ir al breakout room y en grupo lo van a resolver para discutirlo después. Vamos a ver. ¿Quedó claro la actividad? Yes. ¿Cuántos hay? 22. Bueno, vamos a ver.
Ok, entonces acá les dejo de este lado la presentación. Y los voy a estar observando. ¿Tú o das? Es tercera persona. O cosa. Bueno. Dos, sería el buen dos. Das. Hi. Hola. Hi, teacher. ¿Cómo van? Aquí comenzando, teacher. Empezando. ¿Tienen problemas? ¿Todo bien? Solo una duda, teacher. En el caso de Taz, solo es he, she, it, ¿verdad? Y nombres singulares. Por ejemplo, Francisco, Samuel, Isaac, Alexia. Uh-huh. Ajá. Solo uno. Uh-huh. ¿Ok? Ya. Yeah. Singular noun significan nombres singulares. Yes. Aquí no hay. Gracias. Okay. Sí. Bueno, entonces voy a regresar para que termine así despacito. Okay. Bueno, entonces sería do ahí. When do they celebrate? Yeah. When do they celebrate? Sería entonces who. Who, me imagino. Who, ajá, who. Who o how. How who no do. Es cuántos. Sí. ¿Quiere ver? Sería who do who. They remember. Yes. Yes. Who do they remember? They remember. Sí. Entonces sería who do. Number four. Que okay, what es para cosas, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Cómo decoran? Le están preguntando. ¿Cómo decoran? Ajá, ¿cómo ellos decoran? Ajá. Uh-huh. Entonces, para, yo creo que sería how do they decor. How sería.
Y aquí dice, they put the pictures of the day. How? Así le ponemos entonces, ¿no? Yo creo que how es. How? Ok. Creo, creo que sí. How to take the core, right? Y ese sería how doesn't o how do. How do, porque creo que está hablando de day. Ah, ok. Y también creo entonces, que en la otra sería la última. En la cinco sería where, ajá, ¿verdad? Where. Where, ajá, do they put, ajá, hello, qué callados están. Hi, are you there? Yes. Me escucho. Pensé que se había cortado y se fue el internet. Como yo pensé que estaban discutiendo, ¿verdad? Son un grupo, tienen que estar ahí diciendo sus ideas. Hey, ¿ustedes qué piensan sobre la número dos? Yo pienso que es esta. ¿Y ustedes qué, cómo tienen ahí? Son un grupo, ¿verdad? No es individual. Tienen que discutirlo, ¿ok? ¿Cómo van? Ok. ¿Cómo van? Díganme. ¿Tienen dudas? Yo creo que así va, mis. No sé si estaría bien. Where do they... Who do they... No. No. Ah, sí, la dos. Where do. Tres. La dos es when. Es when, ajá. La sí. Tres para mí es what do they remember. La tres sería who do. How do. ¿Quién es? Uh-huh. Their dead relatives. No, así vamos a ver. Cuatro. Es que si es how, la manera, aquí estaría incorrecta si ponen en la 3 how, porque pregunta la manera en que los recuerdan. Sería que eran friendly, que eran amigables o que eran cariñosos. De esa manera sí llevaría how, pero en este caso la número 3 está bien con who. ¿A quiénes recuerdan ellos? Dice, a sus parientes muertos y a sus amigos, dice. Entonces, who está bien, ¿ok? ¿Cuál otra? Vamos a ver, for, how, ajá, en esta, sí. Where do, five, where do they put, yes. No, yes. Sí, ahí sería. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde? En los altares. Ajá. Número 6. How do. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo? Está preguntando la manera en cómo lo decoran las tumbas. Dice que con flores, con velas, con comida. Muy bien. Quedó excelente. Ok. Excellent, guys. Bueno, entonces okay, miss. Lo vuelvo a ver después. Bye. Ok. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Did you finish? Yes. Yeah. Okay. Yes. Vamos a ver. Cuéntenme cómo les va ahí. Díganme. Las respuestas. Number two. Yeah. When do they celebrate today in the day? The Day of the Dead, yes, sería en noviembre 1 y 2. Muy bien. Yeah. Number 3. ¿Alguien más? Who do they remember? Who or how? Who. 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 Yes. Muy bien. Do they remember their dead relatives and friends? Okay, number 4. What do they decorate?
Yes. ¿Qué es lo que decoran? Grapes and hawthorns. Okay, number five. Where do they put picture on the tree? Where? En los altares, dice. En los altares. Number six, the last one. How? Con flores, dice, con velas y comida. Ok, chicos. Y comida. Los felicito. Así que los veo de nuevo en la sesión principal. Great. Ok, gracias, teacher. Gracias. Con... Hello. Did you Hello, finish? Teacher. Hello. Hello. ¿Ya terminaron? Yes. Ok, vamos a ver. Vamos a comenzar con la number two. ¿Quién me va a decir? Chicas, ¿quién quiere participar? Chicas, participen. Es Wendu. Wendu, ajá. ¿Cuándo? Ok. Number three. Muy bien. How do? Ajá. How do o who? No, number three es who. 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 Ajá. How who. Es la manera. En la número sería who. Y number three es quién. ¿Quiénes? Where. A quién. A sus Where amigos y parientes muertos, dice. Ok, muy bien. Number four. Number four. What do? Ajá. Es una cosa, ¿verdad? Está preguntando sobre una cosa. What do they decorate? ¿El qué es lo que decoran ellos? Los altares y las tumbas. Ok, number five. Where do? Ajá, está preguntando. ¿Dónde ponen las imágenes de los muertos? En los altares. Ok, muy bien. And the last one. How do? How? Yes. Ahí está pidiendo la manera, ¿verdad? Ok. Yes. Great. Lo hicieron excelente. Los felicito, chicos. Excelente. Veo entonces en la sesión principal. Ok. Ok. Bye. Hello. Are you there? Hello. Did you finish? ¿O ya les pregunté acá? No. No, ¿verdad? No. Ustedes son the last one. Ok, vamos a ver. Necesito que me participen, ¿verdad? Los que no suelen participar. Vamos a ver con la number two. ¿Quién me dice ahí? Sería Flor. Ok. Where do they celebrate day of death? Yes. Está preguntando dónde, ¿verdad? Yes. Where. O when sería ahí. Where. Aquí, está, when. Aquí when. Me está diciendo number where. One and two. Ok. When do they celebrate the day of death? On November 1 and 2. Ok, number 3. ¿Cómo sería ahí? Who. Who, muy bien, está preguntando. Yes. Who do they remember? ¿A quiénes? Yes. ¿A quiénes recuerdan ellos? Dicen a sus amigos y a sus parientes muertos. Ok, excellent. Number 4. What do they decorate? Muy bien, está preguntando por las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que decoran? Dice que decoran las tumbas y los altares. Muy bien, Ever. Ok, number 5. Where do they put a picture on the street? Yes.
está preguntando dónde ponen las imágenes de los muertos y ellos dicen que en los altares. Entonces está preguntando where. Where. Excellent, Ingrid. Ingrid, thank you. And the last one, la última, number six. What do they decor the graves? ¿Cómo sería? Repetímelo, por favor. What o what? Estaba preguntando la manera, dice, en que how decoran las tumbas. Ok, entonces sería how. ¿Cómo las decoran? Dicen con flores, con velas, con comida y con bebidas. ¿De qué manera? How do they? Ajá, entonces sería how do they decorate the graves? Ok, guys. Excelente, lo hicieron muy bien. Entonces, nos vemos en la sala principal. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Ok. ¿Ya están todos acá? I think so. Solo hay 16. Se van incorporando. Ok. Vamos a darle entonces continuación. Ok. Como ya todos ya discutimos en grupo las posibles respuestas de la práctica, vamos a continuar. Para terminar, vamos a ver cuántas faltan. Bueno, siempre nos quedamos siempre con a la mitad. Bueno, chicos, yo creo que ya se ve. Voy a dar compartir de nuevo. Ok, vamos acá. Vamos a ver unos ejemplos de las question words y cómo tienen que ir formadas, ¿verdad? De la estructura. Como les decía, la question word va primero más el auxiliar dependiendo do o does. El sujeto, el verbo que no sufre ningún cambio, el resto que sería el complemento y el question mark. ¿Y cómo lo vamos a responder? Dice, no se responde esto con yes, no question. Pero, ajá, se responde siendo más específico, ¿verdad? Sería la primera, what do you play on your computer? Y dice la respuesta, I play games on my computer. Entonces está siendo específico. O dice, la siguiente, when does your mother go to work? Respuesta, she goes to work at 6 o'clock. Where do you meet your friends? I meet them at the bus stop. Esos serían unos ejemplos y vamos a ver acá otros ejemplos. Esta es una lista de ejemplos o how to use present simple questions in everyday life. Sería la primera, vamos a leerla. Sarah, what do you do for a living? Y le responde, I am an English teacher, an English teacher. Where do you work? I work in a high school in Bangkok. What time do you both get home from school? We usually get home about 6 p.m. Who are you talking to? I'm talking to Linda on phone. Entonces, de esta manera, podemos observar que está hablando, está haciendo preguntas en el simple present, en el presente simple. Está preguntando, ¿dónde vive? Where do you do for a living? Perdón, ¿qué es lo que haces para vivir, verdad? I am an English teacher. ¿Dónde trabajas? I work. La respuesta dice, ¿verdad? Work. I am. What time do you both get home from school? We usually get. Who are you talking to? I am talking to Linda on phone. Entonces, estos serían unos ejemplos que del simple present questions in everyday life. Ahora, les quería mostrar un poco sobre lo que estuvimos viendo, discutiendo en la clase anterior de cómo hacer las preguntas con how often. Entonces, la estructura sería esta. Como no se las presenté en la clase pasada, se las quiero dejar ahorita explicada, bien explicada.
ya faltan 5 minutos y quiero terminar con esto. Entonces, dice que hacemos las preguntas con how often para preguntar qué tan a menudo hacen ustedes esas actividades. Por ejemplo, how often does she travel to Mexico? ¿Qué tan a menudo viaja ella a México? How often do you see your family? ¿Qué tan a menudo ves a tu familia? Entonces, la estructura que tendríamos que seguir dice, siempre para preguntar con how often, sería siempre empezando con how often. Luego usaríamos do or does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Ya sea en tercera persona, usaríamos does. De ahí el resto, usamos do. Luego vamos a ver a la base del verbo. En este caso, el verbo tampoco cambia. Miren, take, receive, a vacation, a gift. Entonces, ¿cómo quedaría? Un ejemplo, how often do you take a vacation? ¿Qué tan a menudo tomas una vacación? ¿Cómo responderían ustedes a eso? De acuerdo a lo que les dije ayer. ¿Qué tan a menudo toman una vacación ustedes? ¿Una vez al año les estaba diciendo? ¿Cómo se dice una vez al año en English? Ayer se los estuve explicando. Once every day, every year. Once every year, ajá. Una vez al año. Pero en ese caso, para ser más específico, serían ¿cuántos días en específico? Una semana sería, ¿verdad? Hay unos que le dan la semana completa, hay otros que le dan 2 o 3. Entonces, pero podríamos decir que es once in a year. Ahora, how often does he receive a gift? ¿Qué tan a menudo recibe él un regalo? Sí, para su cumpleaños sería solo una vez al año, ¿verdad? Solo para su cumpleaños, una vez al año. Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces, acá están, miren. Dice, use questions, usamos las questions con how often to ask how many times something happens. Para preguntar sobre cuántas veces algo pasa. Por ejemplo, how often do you run in a marathon? ¿Qué tan a menudo ustedes corren en un maratón? Eso no se ve aquí, ¿verdad? Entonces, es bien difícil saberlo, ¿verdad? Pero si le gusta el deporte, podría decir, how often do you run in the field, podríamos decir, en la cancha, porque hay algunos que van a la cancha, ¿verdad? A correr, a hacer ejercicio. Luego estaría la siguiente, how often does your family eat together? ¿Qué tan a menudo su familia come junta? Eso sí se podría pensar, ¿verdad? Digamos que unas 3 times a week. Aquí están las frases. Y the answers are often frequency expressions. Estas son las expresiones de frecuencia, que se podría decir también. Dice, all the time, todo el tiempo, every other week, cualquier semana, every three times a month, a few times a year, every day, once a week, several times a year, once in a while, almost never, twice a month, every weekend. También podemos usar estas frases para contestar las preguntas con how often. ¿Qué tan a menudo hacen esa actividad de comer con su familia juntos? Digamos que lo hacemos all the time, podríamos decir. I eat with my family all the time, podría decirse, ¿verdad? Entonces, de esta forma usamos las expressions, las frequency expressions. Vamos a ver, a ver si nos queda tiempito acá, ya son las 9, entonces esto lo vamos a hacer, lo vamos a terminar mañana, ¿ok? Sería la práctica de how often. Bueno, entonces la clase terminaría acá, vamos a continuar mañana, ya queda poco. Y bueno, no sé si tienen más preguntas, chicos. Ya saqué de las dudas a los que me preguntaron sobre los documentos.
tengan paciencia, les van a contestar, estén pendientes, ¿verdad? No se desesperen, que siempre les van a contestar, ¿ok? Y teacher, yo tenía una consulta. Dime. Bueno, hablábamos con unos compañeros ahí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ya no van a dar en físico lo que es los diplomas? ¿O es necesario que los descarguemos? Pues han dejado la opción de que ustedes los descarguen para que ustedes los puedan imprimir cada uno, ¿verdad? Ah, ok. Pero ustedes, ¿y en el caso que yo quisiera en físico? ¿Y ustedes lo quisieran ir a traer en físico? Bueno, entonces, eso tendría que preguntarlo. Yo creo que sería de... Había dicho en la reunión que tuvimos, en la reunión general, de que ya no se iban a entregar en físicos. Por eso de esta manera lo estaban entregando en forma digital. Ah, bueno, entonces a ella le contestó la pregunta nosotros, a su compañero. Bueno, en el primer módulo no nos explicaron eso. No le dijeron. Pero sí, ya lo aclara. Bueno, es que por eso dejaron la sí, opción. Sí, dijeron de que... Es que son dos reuniones, o sea, en el primer módulo dijeron una cosa, en el segundo módulo dijeron que se iba a cambiar. Bueno. Entonces, sí, dijeron eso y por eso ya no pusieron lo que era el libro para poderlo descargar, porque ya no lo pusieron de la misma manera, ¿verdad? Entonces cambió la forma de la plataforma prácticamente. Sí, han habido unos cambios, entonces... ahorita creo que el diploma sí sería por parte de ustedes que lo impriman. Eso sería, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Preguntas? Teacher, tal vez yo pediría, no sé si usted podría consultar o sí, dime, hacer la gestión, dado de que el primer módulo lo hicieron en físico, uh-huh, pero la verdad es que irlo a traer ha sido bastante difícil, por lo menos varios de donde yo estoy, la institución que yo estoy, que es la Direccional de Aduana, no han podido irlo a traer. Entonces, no sé si se podía recomendar, si tienen nuestros correos y nuestros contactos, que nos los envíen vía electrónica. Si ya los están haciendo con este módulo, pues podría ser el primero también. Entonces, ¿verdad? Le deben el diploma del módulo pasado. Eso es lo que les falta. Correcto. A la mayoría. Sí, la licenciada Elena dijo que... nos mandó una dirección donde teníamos que ir a retirar una fecha límite que teníamos. Posteriormente yo me comuniqué con ella para ver qué posibilidad había de poderlo que me lo entregara nuevamente, y me dijo que sí, pero igual, como dice el compañero, ¿verdad?, por falta de tiempo, por falta de trabajo, que uno no puede salir, sería factible, si usted puede recomendar, de que nos los envíen de la misma manera, en forma digital. Sí, entonces le voy a notificar a ella. Si se puede hacer de esa forma, que por favor se los haga llegar a ustedes vía correo. Si no, yo les aviso cualquier cosa, entonces, mañana. Porque mañana mismo les preguntaría a ella y yo les comunico mañana mismo, ¿ok? Gracias, teacher. Muchas gracias. Bueno, ya saben. Entonces, tengan buenas noches todos, descansen y nos vemos mañana. Take care. Cuídense mucho. Okay. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night.